Hey, ¿qué olas? Te saluda Trino de trinovideos.com y en este nuevo video vas a aprender un hack de diseño súper genial que se llama la regla 60-30-10. Lo primero que tienes que saber sí o sí es por qué es importante que conozcas esta regla. Ok, vamos a suponer que estás haciendo un diseño y vas por la parte en la que tienes que seleccionar los colores. Como todo buen diseñador o como todo buen aprendiz de diseño, tú utilizas sí o sí la teoría del color. Es esa fórmula que te explica cómo deberías de combinar los colores para que estos queden de forma armoniosa, para que funcionen bien juntos. Y a partir de estas fórmulas es que tú eliges una paleta de color para tu diseño. Yo estoy seguro que este paso nunca te lo saltas y siempre lo haces así, ¿no? El problema con la teoría del color es que esta solo te dice qué colores usar, pero no te dice en qué parte de tu diseño deberías aplicar esos colores, ni tampoco te dice qué cantidad de color deberías utilizar. Entonces la pregunta es, ¿cómo distribuyo los colores en mi diseño? Esa respuesta no te la da la teoría del color. Esa respuesta te la da la regla 60-30-10. Para eso sirve y por eso es importante que la aprendas y la vas a aprender en este momento. Pasemos pues a ver qué es la regla 60-30-10, que ya lo dije como 10 veces. De hoy en adelante me voy a referir a esta regla como la regla 631, porque hay 3 ceros, voy a eliminar. En esencia es una fórmula que te ayuda a distribuir los colores jerárquicamente en tu diseño usando los siguientes porcentajes. Mucho ojo a lo que acabo de decir. Hablo de usar colores jerárquicamente, que se te quede grabado eso. Jerarquía es que tiene un orden, un nivel de importancia. Vaya, aquí tienes la paleta de color que elegiste. 3 colores. Entonces la idea es distribuirla de tal manera que yo pueda saber cómo la voy a aplicar en mi diseño. La fórmula 631 dice que el 60% de tu diseño debe tener aplicado el color principal o primario. Eso significa que este color va a ser el que más se va a ver en tu diseño, es el que más presencia va a tener porque abarca el 60% de la composición total. Ahora, el 30% de tu diseño debe tener aplicado el color secundario y el 10% restante debe tener aplicado un color acento. De esa forma, no solo tienes una paleta de color, sino que también tienes una fórmula que te ayuda a distribuir el color en todo tu diseño. Lo más seguro es que en este momento te estés preguntando, Trino, ¿pero cómo puedo saber yo cuál va a ser mi color primario, cuál va a ser mi color secundario, cuál va a ser mi color acento? Yo no entiendo eso, no sé de dónde te sacaste esa información, creo que te la estás inventando. Pues mira, para guiarte un poco solamente te voy a decir que este tema de la selección de los colores, como lo acabo de mencionar, es algo que tiene que ver con la teoría del color, es decir, esos colores no son elegidos de forma aleatoria, existe una fórmula detrás, existe un proceso. Eso me ayudó a determinar que este sería el primario, este sería el secundario, porque son dos colores que contrastan entre ellos. Y también me ayudó a elegir este color de acento, porque es un color que cumple la función de llamar la atención mucho hacia ese punto. La mirada se te tiene que dirigir aquí en todo momento. Pero bueno, ¿cómo se aplica esto? Veámoslo con ejemplos para que te vaya quedando más claro. Veamos este póster de Ice Cream Social. ¿Cuál es el color que más ves aquí en el diseño? Pues el que mucha más presencia tiene es este tono rosado. Y precisamente es el color principal, el primario. El segundo color que tiene más presencia en la composición es este secundario, que es como una especie de verde amarillo verdoso. Verde limón. Amarillo limón, no sé. Y luego resulta que hay 2 colores que son accent, que solo están ubicados en determinadas partes del diseño como para llamar la atención. En el siguiente ejemplo solamente hay 3 colores. Esto es más tirado al diseño UI UX,
O sea, User Interface y User Experience, pueden buscarlo por si les interesa ese tema. Y mira cómo lo que más predomina acá en ambas pantallas es el blanco, justamente es el color principal. Luego el segundo que más se ve es el morado, y el que da solo esos toquecitos que normalmente se ocupan para partes bien específicas como botones, chequecitos o alguna información muy muy importante que deba ser resaltada, va con el color acento. En este otro ejemplo es un poquito más complicado de ver, pero sí que está si lo analizas a profundidad. Mira, por ejemplo, dice que el color principal es este tono de azul, que se encuentra prácticamente en todo esto, pero está aplicado como un degradado también, que se integra junto con la ilustración. Luego el secundario, que es el segundo que más se ve, es con el que está combinado ese principal, que es en este botón, por ejemplo, que aquí cambia, si te fijas. Aquí no necesariamente el botón es el que es el accent, sino que es el secundario. Igual aquí en la ilustración se puede ver, y acá en el logo. Y luego hay dos tonos, uno morado y uno rosado, que dice que son los accent, que justamente se ven en pequeñas porciones por acá, más que todo. De ahí no se ven en ninguna otra parte. Este otro ya tiene un juego de fotografías y tratemos de analizarlo un poco. Dice que el principal es esta especie de tono de gris, que lo podemos ver en esta zona de acá y en esta zona de acá abajo. Yo diría que está bien equilibrado con el blanco, porque es el que está aquí arriba y en todo esto. Casi que el blanco parecería que es más ese tono primario. Y luego el accent, que es el que se da justamente en algunas partes. Fíjate bien cómo apenas se ve, pero se ve ese color que resalta. O sea, la regla no tienes que cumplirla al pie de la letra. Tú tienes que pensar y ver si eso funciona en tu diseño. Pero la cosa es que hasta este punto vayas entendiendo cómo funciona la regla para luego poder romperla de alguna manera. Por eso te muestro diferentes ejemplos. Esta imagen ya la habíamos visto, y esta es una imagen donde se aplica la regla a rajatabla, como decimos en mi país. O sea, se aplica al pie de la letra. Y esto no siempre va a ser el caso, pero siempre es bueno tenerlo como referencia. Fíjate cómo justamente el principal es todo este azul oscuro, el secundario es esta especie de gris que se ve acá en esos botones, y el acento es simplemente este botón. Así debería de cumplirse a ley, pero no va a ser siempre así. Y otra cosa que tienes que considerar es que dentro de la regla 631, como yo le llamo, hay dos metodologías que ya viste en ejemplos anteriores. Que mira, en el método 1 se cumple que solamente exista un color primario, un color secundario y un color accent. Pero el método 2 ya te dice que puede haber dos colores primarios. Pero fíjate que no está muy alejado un primario del otro, solo que uno es más oscuro que el otro. Luego, como secundario, pueden haber otros tonos como el blanco, ¿sí?, o el beige. Y luego en el accent, fíjate cómo siempre hay dos variantes del mismo tono, uno más claro que el otro. Se puede hacer así, por eso quería enseñarte también este pequeño gráfico. Ok, hasta este punto ya sabes qué es la regla 631, o por qué le llamo 631 yo. Entiendes por qué es importante y para qué te sirve, y ya viste diferentes ejemplos con los cuales pues la idea te queda más o menos clara. Lo que está haciendo falta aquí es una práctica tuya, porque yo ya lo sé hacer. Tú tienes que practicar esto. Y mira, a eso voy. Esto que ves en pantalla es un archivo que yo tengo abierto en Illustrator, que tiene precisamente, por un lado, mi paleta de color, la de mi marca personal, y también tiene la distribución de los colores en primario, secundario y accent. Y acá hay como una aplicación de cómo yo lo distribuyo en mi marca personal, en mi identidad. Y no quisiera solamente enseñártelo y ya, y decir, ah, qué bonito está lo que hizo Trino. No, yo quiero que tú aprendas a hacerlo, y por eso quiero enseñarte cómo aplicar la regla 631 usando Adobe Illustrator. Como ejemplo, vamos a utilizar mi marca personal. Pero para eso mi propuesta es que lo hagamos mejor en vivo y en directo. Quiero hacer un directo donde te explique paso a paso cómo hacer esto en Illustrator. Como te acabo de decir, el ejemplo va a ser mi marca personal, para que veas cómo yo la utilizo y cómo tú puedes hacer para aplicarlo a la tuya o a lo de tus clientes o a quien sea que lo vayas a hacer. Pero para estar seguro de que sí quieres ver este contenido en vivo y en directo, te pido que por favor dejes un emoji de fueguito como comentario. O sea, que la gente simplemente vaya viendo ahí que hay un emoji de fueguito. Y si tienes valor,
quiero que escriba los números 631 seguido del emoji del fueguito. Ese quiero que sea tu comentario. Y si hay por lo menos 10 emojis como comentario, entonces no tengo nada más que decirte que nos vemos en el siguiente directo.